Es importante recalcar que nosotros el año anterior hicimos historia. Por primera vez se clasificó a otra etapa donde los 23 años participando nunca se había realizado esto. Le digo, ¿y para qué? El grupo que está es un grupo que se ha armado bien y ello precisamente es la oportunidad para hacerle un llamado a que ellos vengan, que este año vamos a tener al frente a un profesor que está haciendo las pasantías, que es de Canadá, y casualmente el señor Adrián Briones, que son los encargados que van a trabajar este año, y sí, se los invita a todos, a los que estuvieron en ese grupo que participaron en la Copa del Diario, para que vengan a realizar sus entrenamientos a partir de las 3 de la tarde. El grupo es muy bueno y ya está conformado, que de igual manera está con el Carmen, una selección que ha quedado campeón a nivel de la Copa del Diario, y está Montecristi, y Pijapa, y Puerto López. Entonces ese es el grupo que casualmente ya el próximo mes estaría dando inicio, y entonces tenemos tiempo suficiente para poderlos preparar y que ellos estén listos para esta competencia y llegar al objetivo de algún día ser campeones de la Copa del Diario. Casualmente nosotros, le digo, hemos hablado con el profesor Soto, donde me está dando la mano en sentido de estar aquí al frente con un profesor que está haciendo las pasantías, y aquí el compañero Adrián, donde él también va a dar sus primeros inicios aquí, lo que es como profesor de la Liga Cantonal. Un equipo donde exista la competencia, en realidad nosotros estamos casi un 60% ya casi conformada la selección, pero si hay la oportunidad de que vengan otros jugadores nacidos en el 2003, las puertas están abiertas para que ellos vengan a hacer su preparación y armar la selección que esté participando en este evento Copa del Diario.